grandes secretos de la magia finalmente revelados. Para el siguiente truco, el mago usará una ordinaria lata de soda. Él sostiene la lata cuidadosamente con los dedos. Sopla la lata. Y de repente comienza a elevarse. Debe ser una lata con mucho gas carbónico. La atrapa antes de que se eleve demasiado. Esperen, ahora está intentando escapar de nuevo. Si él no es cuidadoso, se escapará para siempre. Vaya, parece que la tiene bajo control. ¿Quién pensaría que la soda es más liviana que el aire? ¿Pero cómo hizo el mago para hacer flotar la lata? No es tan fácil poner el dedo en el secreto. Desde atrás, se puede observar que la lata está apegada a su pulgar derecho por medio de un dedo de goma llamado dedo falso. Cuando su dedo está dentro del dedo falso, este es visualmente invisible. En la punta del dedo falso está una chupa de goma transparente. Esta chupa lo que hace es crear el truco para que la gente crea que la lata puede flotar. Desde este ángulo vemos que lo único que el mago hace es levantar la lata. Con sus dedos estirados, lo único que tiene que hacer es crear la ilusión de que la lata flota. ¿Quién sabía que el secreto para la lata flotante estaba dentro del pulgar?